Muy buenas tardes. Tengan todos muy buenas y cordiales tardes, en especial a la ciudad de Huaral. Esta semana nos toca desarrollar el tema clima. ¿Cuál es el concepto de clima? ¿Qué concepto tienen de clima? Clima es el conjunto de características atmosféricas de un determinado espacio geográfico. Clima son esas características que definen a un espacio geográfico en un buen periodo de años. En cambio, tiempo es aquel cambio por horas o por días que caracteriza a un determinado lugar. Ejemplo de diferencia entre clima y tiempo. ¿Qué idea tienen ustedes de Puno? Puno es frío, frío. Tiene temperaturas de 0 grados, 2 grados. La misma palabra Puno significa frío. El clima de Puno es frío. Sin embargo, hay momentos en que se puede sentir la presencia solar, la presencia de radiación solar, lo que ocasiona el aumento de temperatura. En ese momento, ese preciso momento, eso es tiempo atmosférico. Porque todo el clima, todo el año, es frío en Puno. Pero en ese momento vemos que hay una variabilidad climática. No es del todo frío en ese momento. Eso es tiempo atmosférico. Otro ejemplo. Si hablamos de la ciudad de Quito, ¿qué viene a tu mente? Que es un lugar frío, cálido, templado. Es un lugar tropical. Quito. Sin embargo, en algunos momentos, puede ser por horas o por días, el clima cambia y se puede notar frialdad. Se puede ver vientos que proceden del Atlántico Sur. Entonces, en ese momento, eso, ese espacio es un tiempo atmosférico. Muy bien, hecha la diferencia entre clima y tiempo, ahora vamos a ver cuáles son los elementos del clima. Ojo, una cosa son elementos y otra cosa son factores. Vamos a ver cuáles son los elementos del clima. Acompáñenme. Insolación. ¿Qué es insolación? Es la presencia de la radiación solar sobre la Tierra. Insolación. La presencia de los rayos solares en la Tierra. La Tierra constantemente presenta. Pero sobre todo, ¿en qué parte de la Tierra? Presenta a nivel del Ecuador. A nivel del Ecuador hay mayor radiación solar. Conforme nos alejamos a los polos, también va a haber, pero en menor proporción. A nivel del Ecuador hay mayor radiación solar, hay mayor temperatura, hay mayor humedad. Por lo tanto, va a haber mayor vegetación. Por eso es que a nivel del Ecuador hay más flora y fauna. Otro elemento, la temperatura. Temperatura. En la Tierra, en diferentes partes, hay una variabilidad de temperatura. No es la misma. En lugares cercanos al Ecuador, la temperatura es mayor. Oscila entre 30 a 35 grados. ¿Y dónde será la temperatura más baja? En los polos. En los polos. Bajo 0 grados. Bajo cero. En Siberia, lugares donde todavía se puede población, está bajo 30 grados. Pero en la Antártida está bajo 80 grados. Cosa de lo opuesto, podemos ver en el Ecuador, a nivel del Ecuador, temperaturas promedio de 35 grados, o en África, que llegan más de 35 grados. Entonces, vemos que la temperatura es diferente en la Tierra, en diferentes lugares de la Tierra, y este es un elemento del clima. Humedad, otro elemento. Humedad atmosférica. La humedad atmosférica se siente en zonas tropicales. Producto de la radiación solar, se va como consecuencia a notar la humedad. La ciudad de Lima es una ciudad bastante húmeda. En este momento Lima llega a más del 80%. Es notorio la humedad en la ciudad de Lima. Y conforme pasen los días de otoño a invierno, se sentirá más todavía la humedad en Lima.
Hemos dicho que la humedad justamente está cercana a las zonas tropicales. Otro elemento, la presión. La presión. A nivel de zonas bajas hay mayor presión. Zonas cercanas al mar hay mayor presión. Y conforme ascendemos a las alturas hay menor presión. Mayor presión hay en zonas bajas. Vientos. ¿Qué son los vientos? Yo pregunto, ¿qué son los vientos? Son desplazamientos de masas de aire de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Los vientos van paralelo al relieve terrestre, los vientos. En América del Sur no hay grandes vientos. En el hemisferio norte sí hay vientos notables. Pregunta, ¿por qué a nivel del hemisferio sur, hablando de América del Sur, no hay grandes vientos? ¿Qué es lo que obstaculiza la presencia de grandes vientos en América del Sur, cosa que sí se da en el hemisferio norte? ¿Sabe alguien cuál es la respuesta? Es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes impide que se formen grandes vientos. Es como una enorme pared en la cual los vientos no van a seguir ejerciendo. En cambio, en el hemisferio norte sí, sí se pueden apreciar grandes vientos, como los huracanes, como los tornados en el mar Caribe, porque no hay nada que lo obstaculice. Me falta un elemento. ¿Qué elemento me falta? Hemos dicho que son 6. ¿Qué elemento me falta del clima? Precipitación. Precipitación, lluvias, meteoros acuosos. Hay diferentes tipos de lluvias. Por ejemplo, en la costa peruana no se siente la presencia de lluvias. Lo que cae en la costa son garúas. Pregunta, y pregunta examen de admisión, ¿qué es lo que impide que vean grandes lluvias en la costa peruana? ¿A qué se debe que no hay lluvias en la costa peruana y que ocasiona la presencia de desiertos? ¿Quién me puede responder? ¿A qué factor se debe? A la corriente peruana. ¿Cómo son las aguas de la corriente peruana? ¿Son aguas frías o aguas cálidas? Son aguas frías, aguas frías. Lo que va a tener como consecuencia que no va a haber evaporación, porque son aguas frías. Entonces, al no haber evaporación, por lo tanto, ¿qué no va a haber? No va a haber lluvias. Esas lluvias que deberían caer en la parte de la costa no caen, justamente porque no hay esta presencia. Y son aguas frías, lo que no da lugar a la evaporación. Y como consecuencia, no va a haber caída de lluvias. Por eso es que en la costa peruana solo que hay son garúas, pequeñas gotas. Cosa que es diferente en la sierra. Hay lluvias intensas, y más intensas es en la selva peruana. Muy bien, no se olviden, estos son los elementos del clima: insolación, temperatura, humedad, presión, vientos, precipitación. Todos esos elementos, de una u otra manera, forman parte de este conjunto, del conjunto clima. Es cierto que en algunos lugares es más notorio uno de estos elementos. Por ejemplo, en Lima, ¿cuál es lo más notorio en Lima? En Lima lo más notorio es la humedad. En la selva, lo más notorio es las precipitaciones, las lluvias. En Tumbes, Piura, lo notorio es la temperatura, el aumento de temperatura, que se diferencia con respecto a la costa. Ahora, en otros lugares, por ejemplo, en el hemisferio norte, es notorio los vientos, es notorio la presencia de grandes vientos. Muy bien, esos son los elementos del clima, hemos dicho, pero de manera externa, los factores inciden. Estos son los elementos, y de manera externa hay factores cósmicos o geográficos. Cósmicos, por ejemplo, como la forma de la Tierra. La forma de la Tierra. Hace un rato dijimos que en el Ecuador cae mayor radiación solar. También los factores geográficos también. Es importante notar que los factores geográficos influyen, como la latitud. ¿Qué es latitud? Es la distancia con respecto al Ecuador.
es un factor geográfico importante. Zonas cercanas al Ecuador, zonas de latitud baja, tendrán mayor radiación solar. Otro factor también es la altura. Conforme a mayor altura, habrá menor temperatura. Muy bien, estos son los factores cósmicos y geográficos. Ahora, estos factores que influyen sobre los elementos hacen que vean diferente tipo de clima. En el caso del Perú, ¿cuáles son los factores que intervienen en el clima del Perú? Sígame por aquí, por favor. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el clima del Perú? Nuestro país hay una variedad climática. Hay una variedad climática en nuestro país. Vemos aquí exclusivamente con respecto al Perú. ¿Cuáles son estos factores? La cordillera de los Andes, el anticiclón del Pacífico Sur, la corriente peruana, la contracorriente ecuatorial. Estos son factores que influyen en el continente, en el espacio del Perú, lo que determina que vea diferente tipo de clima. Por eso es que en lugares como Puno, frío, en lugares como Iquitos, tropical, o en otros lugares como Huaraz, templado, cálido, o en el caso de Lima, subtropical, húmedo. ¿Por qué esa diferencia climática? ¿Por qué? Justamente por estos factores. La cordillera de los Andes es una enorme pared que impiden, y esto fue una pregunta de examen de admisión, que impiden que los vientos alisios húmedos que proceden del Atlántico lleguen a la costa peruana. Es decir, de la parte oriental impide que lleguen esos vientos húmedos a la costa peruana, lo cual también haría que vea precipitaciones en la costa. Entonces, la cordillera de los Andes es un factor importante, gravitante. Además, en cada piso altitudinal hay un diferente tipo de clima. En este caso, la cordillera de los Andes. El anticiclón del Pacífico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur son grandes vientos que empujan masas de agua. Esas aguas son frías, frías, que proceden de la Antártida. Bueno, el anticiclón empuja estas aguas. La corriente peruana. ¿Qué otro nombre tiene la corriente peruana? Corriente peruana o corriente de Humboldt. Bueno, fue Alexander von Humboldt quien descubrió la corriente peruana. Incluso literalmente dijo que era como un río en medio del mar. Como si en medio del mar hubiera un río, ¿no? Bueno, la corriente peruana fue reconocida por él. Y la corriente peruana influye en el clima del Perú, específicamente en la costa peruana. ¿Por qué? Porque la corriente peruana trae aguas frías y estas aguas frías pues van a ocasionar que no vea lluvias. ¿En qué sentido? Porque no va a haber evaporación, porque son frías las aguas. Y al no haber evaporación, no va a haber lluvias. Por eso es que en la costa hay presencia de desiertos, por la escasez de lluvias. ¿Qué desiertos reconocemos en la costa? El desierto de Sechura, el desierto de Olmos, y cerca a Lima, al norte, desierto de Ancón, al sur, Conchán, también Ica. La costa peruana, lo que más caracteriza son los desiertos. Y la corriente peruana, pues, influye, ¿no? Lo que ocasiona que vean lomas. Preguntamos, las lomas, que podemos notar la flora y fauna, un ejemplo de ello, Loma de la Chay, ¿de dónde obtiene el agua si no hay ríos cercanos? Loma de la Chay queda en el kilómetro 110 de Chancay. Si no hay aguas fluviales, no hay agua de río, no hay aguas subterráneas, preguntamos, ¿de dónde obtiene el agua las lomas de la costa? ¿De dónde? Obtienen de la humedad. O también de la neblina también, ¿no? Y de las pocas garúas que caen en la costa. De ahí vienen las lomas. Otro factor importante en el clima del Perú es la contracorriente ecuatorial. La corriente peruana va de sur a norte. Repito, la corriente peruana o corriente Humboldt va de sur a norte. La contracorriente va en sentido contrario, va de norte a sur. Si la corriente peruana influye de,
de sur a norte trayendo aguas frías, la contracorriente impulsa aguas cálidas, cálidas. Y un efecto de ello debemos observar en la corriente del Niño, que es un fenómeno, y que se encuentra entre la corriente peruana y la parte de la costa. Muy bien, entonces hemos dicho, jóvenes alumnos, que los factores del clima son la cordillera de los Andes, el anticiclón, la corriente peruana y la contracorriente. Es lo que ocasiona que vea una diversidad climática en el Perú. Entonces, encontramos diferentes tipos de climas en la costa, en la región andina y en la selva. En la costa, ¿cuántos climas se notan en la costa? A ver, dígame. ¿Cuántos climas en la costa? Primero yo le hago una pregunta para que recuerden ustedes. ¿Cuál es el clima de la ciudad de Lima? Ustedes tienen que tenerlo presente. ¿Cuál es el clima de la ciudad de Lima? El clima de la ciudad de Lima es subtropical húmedo. Húmedo, que es notoria la presencia de la humedad en Lima. Ahora, en la costa encontramos dos tipos de clima. Uno, en la costa norte. Costa norte. Ahorita vamos a poner el tipo de clima. Y otro, en la costa centro-sur. Costa centro-sur. En la costa norte encontramos, ¿qué tipo de clima? ¿Semitropical o subtropical? Semitropical. Semitropical. Y en la costa centro-sur, subtropical. Yo les pregunto, ¿la ciudad de Trujillo qué tipo de clima tiene? Bueno, algunos dirán, está en la costa norte, Trujillo, entonces semitropical. Falso, falso. Pero cuando decimos costa norte, estamos refiriéndonos específicamente a Piura, Tumbes. Piura, Tumbes. Aquí, tanto la parte continental como las aguas son cálidas. Son cálidas, de mayor temperatura que el resto de la costa. En la costa centro-sur es subtropical. ¿Desde qué parte? Desde Lambayeque, ¿hasta dónde? Hasta, hemos dicho sur, hasta Tacna. Entonces, en la costa norte, Piura, Tumbes, en la costa norte, Piura y Tumbes, el clima es semitropical. Y desde Lambayeque hasta Tacna, el clima es subtropical. No olvidarse, por favor. Repito, en la costa norte, Piura, Tumbes es semitropical. Semi, casi, cerca al Ecuador. Subtropical, por debajo. Que va desde Lambayeque hasta Tacna. Exactamente la diferencia entre estas dos zonas climáticas es aquí, en el desierto, al sur de Piura, encontramos ahí. Y exactamente 5 grados latitud sur. Repito, la diferencia es a nivel de los 5 grados latitud sur en Piura. Ahí se ve la diferencia entre el clima semitropical y el clima subtropical. Entonces, en la costa se identifican estos dos climas. Ahora, ¿qué podemos decir de otras partes de nuestro país? Por ejemplo, en la región andina, también hay diferencias climáticas, también. ¿Y por qué? Justamente porque un factor importante es la cordillera de los Andes, que influye grandemente en la región andina. En la región andina hay una diferencia climática, que es muy notoria, porque en cada piso altitudinal podemos observar un diferente tipo de clima. Acerquémonos aquí a la pizarra, por favor, y veamos aquí, mediante un esquema, cómo vemos diferentes tipos de clima. A nivel de los pisos más bajos, es decir, a 1000 metros, de 1000 metros a 2000. Por debajo,
Por debajo de los 1000, hemos dicho que estamos en la costa. Entonces ahora estamos hablando ya de la región andina. Entonces, de 1000 a 2000 hay un tipo de clima. De aquí de 2000 a 3000. ¿Cuál es el clima que se encuentra entre 1000 a 2000? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el clima? ¿Clima templado o clima cálido? Cálido. Hay un clima cálido. Y más allá de los 2000, ¿qué tipo de clima es? Es un clima templado. Templado. Claro, es notoria la presencia. Es un clima templado. Aquí es 3500. Aquí es 4000. Y aquí es 5000. Jóvenes, cálido, templado. Y sobre los 3500, templado, frío. Templado, frío. Sobre los 4000, ¿qué tipo de clima es? Frío. Y sobre los 5000, muy frío. Muy frío. Gélido, de alta montaña. Entonces, en la región andina observamos 5 tipos de clima. Cálido, entre 1000 a 2000 metros. Templado, de 2000 a 3500 metros. Templado frío, de 3500 a 4000. Y frío, de 4000 a 5000. Y sobre los 5000, muy frío. Cuando hablamos de cálido, podemos encontrar que hay partes áridas, escasez de agua, falta de lluvias. En la zona templada, vamos a ver que son zonas propicias para la agricultura. Preguntamos, ¿cuál es el mejor clima del Perú? ¿Cuál es el mejor clima del Perú? El mejor clima del Perú es el clima templado seco. ¿Y dónde encontramos este clima templado seco? Dígame. Encontramos en ciudades importantes al interior de nuestro país. Claro, Lima no es templado seco. Lima es subtropical húmedo. Clima templado seco encontramos en la ciudad de Huaraz, Cusco, Huancayo, Cajamarca. Es diferente el clima con respecto a la ciudad de Lima. El clima templado seco es un clima benigno, es un clima saludable, un clima ideal. Y lo encontramos geográficamente en la parte andina, en la región quechua. Entonces el clima templado seco, propicio para la agricultura y para el asentamiento humano, para las poblaciones. ¿Está bien? Muy bien, templado frío. Aquí encontramos temperaturas de 0 grados, ya se siente el frío. A mayor altura, menor temperatura. Repetimos, a mayor altura, menor temperatura. Temperatura de 0 grados, se siente la frialdad. Y más todavía, a 4000 metros. Hay una enfermedad muy conocida, hay un mal de altura. ¿Cómo se llama este mal de altura? Soroche. Soroche o mal de altura. ¿Y a qué se debe el soroche o mal de altura? Se debe a la falta de oxígeno, a la falta de oxigenación. Nuestro cerebro está acostumbrado a una cantidad de oxígeno y quienes habitamos a niveles bajos de altura, como la costa, estamos acostumbrados a una cantidad de oxígeno. Cuando ascendemos de pisos altitudinales, 3.000, 4.000, nuestro cerebro necesita más oxígeno. A la falta de oxígeno vienen los mareos, luego los vómitos, la descomposición del cuerpo y termina con las diarreas, si es que no recibe la oxigenación necesaria. Entonces, el soroche
se da, este mal de altura se da a 4.000 metros. Zonas frías, frías, frías. Sobre, por ejemplo, una de las ciudades es Cerro de Pasco, que está a más de 4.000 metros. Más de 5.000 metros de altura, ¿habrán ciudades, poblaciones? No hay a 5.000 metros, son lugares altos. Lo que sí hay son pasos, caminos, como el Paso de la Raya, que se encuentra entre Cusco y Puno. Zonas muy frías y hay nieve todo el año, nieves perpetuas, constantemente nieve. Entonces son lugares fríos, son lugares de la cordillera, de la Janca o cordillera, ¿no? Janca es blanco, y donde hay presencia de nieve. Entonces en la región andina, no olvidarse, hay cinco tipos de clima: cálido, templado, templado frío, frío y muy frío. ¿Y qué podemos decir de la selva? En la selva, ¿cuántos tipos de clima encontramos en la selva? Tres. Tropical, de ceja de selva, tropical de ceja de selva, tropical de selva alta, y tropical de selva baja. Tropical de selva baja. Entre estos tres hay similitudes. Hay similitudes, sí, pero también hay diferencias. Hay diferencias. Por ejemplo, y ha sido cuestión de pregunta, ¿dónde hay mayor nubosidad? ¿Dónde? Hay a nivel de la ceja selva, nubosidad. En la selva alta es notoria la presencia de lluvias. Recordemos que hay valles longitudinales, están los pongos. Y en la selva baja, ¿cuál es más notorio? Es la humedad. También hay humedad también en la ceja de selva, en la selva alta también, pero más hay en la selva baja. Zonas húmedas. Entonces, por lo tanto, la humedad está estrechamente relacionada a la vegetación. Mayor humedad, mayor vegetación. Entonces, vemos cómo en la selva hay esta variante de clima, ¿no? Son climas de elevadas temperaturas. ¿Cuántos tipos de clima tienen que aprenderse ustedes? 10 tipos de clima. En la costa, semitropical, subtropical. Identificando a la parte, a la costa, semitropical y subtropical. Semitropical en la costa norte, subtropical en la costa centro y sur. Incluye la ciudad de Lima. Lima es subtropical húmedo. En la región andina, sobre los 1.000 metros, clima cálido. Característica, la aridez, por la falta de lluvias. Sobre 2.000, el clima templado. Zonas propicias para la agricultura y para los asentamientos humanos. Ahí está el mejor clima del Perú, el clima templado seco. Sobre 2.500, templado frío. Bajas temperaturas, llegando a 0 grados. Y sobre los 4.000 metros, frío. Notoriamente el frío. Y hay poblaciones a esta altura. Son escasas poblaciones. Y que podemos, algo que distingue aquí es el mal de altura o soroche. Y sobre los 5.000 metros, zonas frías, muy frías, frío de alta montaña. Bueno, aún dicen frío polar, pero está mal dicho porque el polar solo es a nivel de los polos, nada más. Es frío, muy frío de alta montaña. Y en la selva, identificamos al clima tropical de ceja selva, característico por la nubosidad, al clima tropical de selva alta, característico por las lluvias, y al clima tropical de la selva baja por la humedad. En la separata hay un punto importante acerca de lo que es el fenómeno del Niño. Vamos a poner acá un punto importante, el fenómeno del Niño. ¿Por qué se resalta este punto, fenómeno del Niño? Es que está vinculado a la corriente. Es un fenómeno, el fenómeno del
Niño, que está vinculado a la corriente del Niño. ¿Por qué le llaman corriente del Niño? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué le llaman corriente del Niño? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nace en los días del Niño, 23, 24 y 25 de diciembre. Pregunta, ¿dónde nace la corriente del Niño? Nace en el Golfo de Guayaquil, en el Ecuador. Y es una corriente de altas temperaturas. Si esta corriente, jóvenes alumnos, va de norte a sur, son aguas cálidas, la corriente peruana va de sur a norte. Síganme aquí en el mapa, por favor. Aquí vamos a visionar en el mapa hidrográfico del Perú. La corriente peruana, jóvenes alumnos, trae aguas frías de la Antártida. Toman una dirección de sur a norte, la corriente peruana, de sur a norte, aguas frías. Y la corriente del Niño son aguas cálidas, que vienen en sentido contrario, de norte a sur. ¿Y de qué manera afecta este fenómeno del Niño, afecta al Perú? Grandemente, económicamente, afecta la pesca, la agricultura, la ganadería, el transporte, el comercio. Entonces, afecta. El fenómeno del Niño, la corriente del Niño tiene un fenómeno, su mismo nombre lo dice, es esporádico. No hay todos los años fenómeno del Niño. Tiene una periodicidad de 7 a 10 años. Y afecta, porque, por ejemplo, las aguas cálidas del Niño inciden sobre el mar peruano. Mucha de la riqueza marina está basada en algunas especies que al Perú le dan recursos económicos. ¿Cuál es la especie que explota más el Perú? Es la anchoveta. Es un pequeño pez, no es muy grande la anchoveta. El Perú exporta toneladas de anchoveta, toneladas de harina de anchoveta, para consumo humano y consumo industrial, para alimento de los cerdos, de los pavos, de las aves. Y el Perú exporta toneladas de anchoveta. Pero con el fenómeno del Niño, con estas aguas cálidas, van a influir más allá de Tumbes y Piura, en dirección sur, haciendo que estos peces, la anchoveta, tengan que emigrar. ¿Y hacia dónde? Hacia el sur, hacia Chile, o se profundicen. ¿Por qué? Porque la anchoveta es de aguas frías, busca aguas frías, al igual que la sardina, ¿no? Es cierto que en las aguas cálidas quien se van a beneficiar son los atuneros, porque el atún es de aguas cálidas, pero el Perú es anchovetero en mayor proporción que el atún, exporta por toneladas. Entonces se ve el Perú afectado económicamente en la pesca. En la agricultura, ¿cómo nos afecta el fenómeno del Niño en la agricultura aquí en la parte continental del Perú? Va a ser que las aguas cálidas del norte, ojo, aguas cálidas del norte, al ver más aguas cálidas va a haber mayor evaporación. Al ver mayor evaporación, va a haber más precipitación. Y como es en la parte norte, ahí va a llover. Va a llover sobre Tumbes, sobre Piura y zonas vecinas. Bastante precipitación. ¿Por qué? Porque justamente ha habido bastante evaporación. Y todo lo contrario, el otro lado opuesto, Cusco, Puno, no va a haber esas lluvias que se necesitan. Y son zonas agrícolas, Cusco y Puno. Va a afectar grandemente estas zonas. Cusco es ganadero netamente, al igual que Puno, Arequipa, Apurímac. Y al ver escasez de agua, entonces las tierras necesitan, son tierras de secano. Cuando decimos tierra de secano, decimos que son tierras que dependen de las lluvias. Y ojo, más del 90% de tierras son tierras que dependen de las lluvias. Y al ver escasez de lluvias, va a afectar a la agricultura. Ahora, los pastos también necesitan para crecer, que es alimento para el ganado. Entonces también va a afectar a la ganadería. Entonces, mientras que en la parte norte, Piura, La Maya, que va a llover mucho, en demasía, y que va a malograr cultivos, como el cultivo de algodón, favorecerá a un tipo de cultivo como el del arroz, que necesita agua, pero va a perjudicar a más cultivos. Entonces acá hay mucha lluvia y aquí sequías. ¿Qué se necesita para los cultivos? Y va a afectar la agricultura, va a afectar a la ganadería. También transporte, las carreteras,
Las carreteras van a sufrir porque al ver mucha lluvia van a malograr las carreteras y por lo tanto también el comercio. ¿Por qué? Porque ¿cómo sacan las mercaderías? ¿Cómo sacan la producción agrícola? ¿Cómo sacan si no es a través de las carreteras? Entonces va a afectarse porque no va a poder sacar toda la producción al interior del país. Entonces el fenómeno del Niño nos afecta económicamente en millones de dólares. Pesca, agricultura, ganadería, transporte, comercio. En nuestro país hay una serie de fenómenos producto de la alteración climática. ¿Cuáles son estos? En tu separata lo tienes. Las heladas. ¿Qué son las heladas? Y esa es una pregunta importante, porque ¿cuál es la diferencia entre helada y friaje? ¿Cuál es la diferencia entre helada y friaje? Para algunos le parecen similar, pero no. La helada es la disminución de la temperatura, pero ¿a quién afecta principalmente? Al suelo, al suelo. Y si estos suelos son helados, no va a permitir determinado tipo de cultivo. Va a malograr los cultivos. ¿Por qué? Porque son suelos helados, descenso de temperatura. Y el friaje se refiere a masas de aire frío. Eso es friaje. ¿Está bien? Jóvenes alumnos, otra alteración también que tiene que ver producto del clima, también las inundaciones. Las inundaciones principalmente con el desborde de los ríos. Va a afectar el desborde de los ríos. Otro fenómeno climático también son las lluvias. ¿Qué son las lluvias? Fue una pregunta de examen de la pre. ¿Qué son las lluvias? Son los huaicos. Los huaicos se producen en las zonas medias. No en las zonas altas donde está lloviendo, ni en las zonas bajas donde va a salir la corriente fluvial, sino en las zonas medias, en la parte occidental, en la vertiente occidental de los Andes, ahí es donde se dan los huaicos. ¿Está bien? No en las zonas altas, porque ahí zona de precipitación, ahí se están formando las lluvias, ni en la zona baja, donde va a salir las lluvias ya hacia el mar, sino en las cuencas medias, ahí va a ocasionarse estos huaicos o lluvias. Entonces, jóvenes alumnos, no se olviden, estos desastres productos de la alteración del clima, tenemos a los huaicos o lluvias, tenemos a las inundaciones, tenemos la helada y tenemos el friaje. Todo producto como la alteración del clima. Y en nuestro país hay una variedad climática. Y no olvidarse, ¿por qué tenemos esa variedad climática? Se debe a estos factores: a la cordillera de los Andes, al anticiclón del Pacífico Sur, a la corriente peruana y a la contracorriente ecuatorial. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes alumnos. Antes de terminar, en la separata hay una observación que corregir, por favor, le voy a señalar. En la página número... No, vean el subtítulo debajo donde nos dice factores, en su separata, factores, cordillera, anticiclón, corriente, contracorriente, ¿encontraron? Busquen ahí donde dice corriente peruana o de Humboldt. ¿Lo encontraron? ¿Han encontrado ustedes dónde está el error ahí? Miren, si la corriente peruana de Humboldt, hemos dicho que son aguas frías que proceden del sur, por lo tanto, dice la separata, está formada por aguas que vienen del, ¿qué dice la separata? Ártico. Está mal porque Ártico está en la parte norte. Debería decir, proceden aguas frías que proceden de la Antártida. Por favor, corrijan todos ahí, aguas que proceden de la Antártida. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. ¿Qué les parece? Ubíquense en los ejercicios de esta semana, ejercicio de la semana número 7. ¿Ya? Vamos a pasar a los ejercicios. ¿Se ubicaron? Ejercicios.
Pregunta número uno. Ya dieron con la respuesta, pero número uno. La pregunta número uno, escuchen bien, dice el valor más representativo que se obtiene de la observación regional de los fenómenos meteorológicos y del estado atmosférico en un largo periodo de tiempo. ¿Cómo se denomina? Clima. Clima. 1C. Claro, es un largo tiempo. Son características que se dan en un largo tiempo. Es el clima. 2. La mayor cantidad de vapor de agua se concentra en la... ¿Dónde? En la troposfera. Entonces, la respuesta es letra B. B. Algunos me preguntan acerca de las capas de la atmósfera. Es cierto que la atmósfera tiene capas. ¿Cuál es la capa más cercana a la Tierra? Aquí está la Tierra. Es la troposfera. Luego continúa la estratosfera. Estratosfera. ¿Cómo se llama la siguiente capa? ¿Mesósfera o termósfera? Es la mesósfera. Mesósfera. Y la siguiente, la termósfera. Termósfera. Y por último tenemos la exósfera. Exósfera. Entonces en las dos es la troposfera, donde hay presencia de agua. Pregunta número 3. Debido a su posición latitudinal al Perú, le corresponde un clima de tipo tropical. 3E. 3E. 4. Es el factor del clima que impide lluvias intensas en la costa peruana. La corriente peruana. Pues hemos dicho que tiene aguas frías. 4C. 4C. 5. La 5. La situación climática de la costa norte se modifica drásticamente cuando se produce la acción del fenómeno del Niño. 5C. 5C. Aguas cálidas. 6. En los climas andinos, a mayor altura, se incrementa la sequedad. 6B. 6B. 7. El inicio de las heladas nocturnas en los Andes se produce en las altitudes del clima templado frío. 7D. 8. 8. Durante el fenómeno del Niño, en la costa norte se advierte un incremento de nubosidad, lluvias, temperatura. 8E. 8E. Gran cantidad de lluvias durante el fenómeno del Niño. La 9. Las heladas afectan los cultivos en las zonas andinas y se produce por una combinación de vientos, altura y relieve, suelo. 9B. 9. Y finalmente la 10. Los huaicos o yogyas se producen frecuentemente en la cordillera occidental, en los cursos medios de los ríos que descienden en el Océano Pacífico. 10C. Muy bien, jóvenes alumnos, ha sido un gusto y será hasta la próxima. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Tengan todos muy buenas y cordiales tardes, en especial a la ciudad de Huaral. Esta semana nos toca...